Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu programa Ser Arte. Mi nombre es Vero Ixtlay y el día de hoy tenemos un programa especial. Así es amigos, bienvenidos a Ser Arte, yo soy Chepe García y como dijo Vero Ixtlay, hoy tenemos como invitado al grupo Cativeiro. Vamos a ver esta disciplina que es capoeira. También recuerda, tenemos el Letrarte con nuestro amigo Ismael Illescas. Y como no puede faltar todos los miércoles, nuestro amigo René Uciel con esta cápsula de Contarte. Y bueno, hablando de sorpresas, ¿qué te parece si vamos con nuestro amigo Tony López con la carterera cultural? Quédate con nosotros, esto es Ser Arte. ¿Qué tal amigos de Ser Arte? Sean bienvenidos una vez más a su sección de cartelera cultural. A continuación, voy a proporcionarles todos los eventos a realizar durante esta semana en la región de Córdoba y Orizaba. En la ciudad de los 30 Caballeros tendremos, durante todo el mes de enero, la exposición Bienal del Arte en el Centro Cultural San Francisco Toxpan de 10 a 6 pm. El jueves 18 tendremos en la explanada del Parque 21 de Mayo, Tarde de Danzón, a partir de las 6 pm. Mientras tanto, a la misma hora, se presenta Cineclub de la Sala Z, a las 6 pm con una entrada totalmente libre. El viernes 19 tendremos Cineciclo en el Centro Cultural Casa Baltasar a las 7 pm. Del 22 al 26 de enero tendremos un taller de danza polinesia en el Centro Cultural San Francisco Toxpan de 4 a 5 pm. Y para finalizar, los miércoles tendremos Cineclub de la Capilla a las 8 pm. Yéndonos a la región de las altas montañas, tendremos el jueves 18 Cine Club del Teatro Ignacio de la Llave con la proyección de la película La Comezón del Séptimo Año a las 6 pm con una entrada totalmente gratuita. El 21 disfrutaremos de un concierto en el Teatro Ignacio de la Llave a cargo de la banda sinfónica Secamba a la 1 pm con una entrada totalmente gratuita. Sin más eventos por mencionarles, me despido, recordándoles que si quieren aparecer en nuestra cartelera cultural, solo deben de enviar sus datos al correo que aparece en su pantalla. Mi nombre es Tony López y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Tony López, por la cartelera cultural. Te recordamos que estamos transmitiendo desde Córdoba, Veracruz, a través de TVO, canal 41 y 80 en sistema digital, todos los miércoles en punto de las 7 de la tarde, con repetición los viernes a las 6. Además, te recomendamos que descargues en tu teléfono la aplicación TVO Móvil o entres a nuestra página de internet. Estamos como www.tvoregional.com. Ser Arte es una producción más de AudioSac Records, estudios de grabación profesional con más de 21 años de experiencia, pioneros y líderes en producción musical de calidad internacional. Y bueno amigos, como lo dijimos en un inicio, ya se encuentra con nosotros el grupo Cativeiro, que vamos a ver esta disciplina que es capoeira. Bienvenido maestro. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Y estamos muy, muy emocionados. Muy emocionados. Porque esta disciplina, fíjate, Chepe, que tuve la oportunidad de conocer al Mestre Cavallo hace un par de años ya, ¿verdad? Sí, más o menos. Y fue mi maestro de capoeira también. Entonces, wow. Una disciplina de origen brasileño que tiene un gran auge ahora en nuestra zona. Imagínense, está en Córdoba. Entonces, lo tenemos presente y podemos tener a un gran maestro con muchísima experiencia que nos puede enseñar todos los tips, pero mejor que les cuente él. Entonces, vamos a presentarlos. Entonces, ¿nos pueden dar su nombre y nos van platicando un poquito? Bueno, mi nombre es Ari Rodríguez da Silva, conocido en la capoeira como Cavallo, Mestre Cavallo. Mestre Cavallo. ¿Y a quién tenemos por aquí? Alejandro Toledo Blanco. Alejandro Toledo. Tú también eres practicante de capoeira, ¿verdad? Y Jembi Yanga Rodríguez. Jembi Yanga. Bueno, pues aquí los tienen. Y a ver, platíquenos un poquito, maestre. ¿Qué es esto que se llama capoeira? Bueno, la capoeira es una mezcla de varias artes marciales que llegó a Brasil en el tiempo de la esclavitud, con los seres humanos, los africanos, ¿no?, que llegaron para trabajar en la mineración, en la plantación y en la construcción del país, ¿no? Entonces, esos negros llevaron varios costumbres, ¿no?, principalmente sus luchas tribales. Y cuando llegaron a Brasil, solamente no maltratados con el estigma de la esclavitud, ellos se sintieron la necesidad de intercambiar conocimientos de lucha.
Entonces de ahí empieza a surgir los primeros pasos de la capoeira, ¿no? Que es una mezcla de varias artes marciales africanas que fue desarrollada en Brasil, en el tiempo de Brasil colonia, ¿no? De Portugal. Maestro, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que empezamos a adoptar la capoeira en México? ¿Cómo surge o cómo es que empieza a popularizarse? Bueno, primeramente en la cuestión de la capoeira, ¿no? Todo empezó más o menos por la década de 70, ¿no? En la Copa del Mundo, por donde muchos capoeiristas vieron a México y para asistir a la Copa del Mundo y hacer algunas exhibiciones de capoeira, ¿no? Y de ahí fue donde empezó los primeros pasos de la capoeira en México. Y con el pasar del tiempo, ¿no? Principalmente en el final de los años 90, la capoeira empezó a llegar ya un poco más de maestros, más masivamente en la Ciudad de México, ¿no? Y empezó a se expandir a otros estados, ¿no? Y, pero todavía falta mucho entender de publicidad y de las personas conocer un poco más, ¿no? Sobre los beneficios que la capoeira puede traer, ¿no? Principalmente en la formación de los niños, ¿no? Principalmente, ¿no? Los niños, às vezes a questão do sedentarismo, falta de tempo, entender, não tem, como dizer, a oportunidade, não, de conhecer um pouquinho essa questão de seus vivenciar, não, sua infância, claro. Entendeu, com seus exercícios. ¿Y qué les parece si hablando de ejercicios vamos a ver un poco de la muestra de ejercicios de capoeira a cargo del maestro Cavallo? Quédate con nosotros, esto es Ser Arte. Yeah.
Gracias.